comprar otro polvo. Bueno, listo, ¿no? Sí. No, ya va, pero si yo no me cambié. Ahora sí podemos empezar este video. Si alguien te preguntara cuál es la bruja más famosa del planeta, ¿cuál sería tu respuesta? Si el primer nombre que se te pasa por la cabeza es Sabrina, pues déjame felicitarte, porque has pasado con éxito el test nostálgico de los 90. Pero más allá de ese pequeño juego, lo más probable es que tu respuesta sea cierta, porque Sabrina no solo fue una buena serie, sino que también fue uno de los hitos televisivos del canal más grande para niños que haya existido. El éxito de Nickelodeon durante los 90s fue enorme, y es difícil atribuirlo a un solo factor. Pero podemos asegurar sin duda alguna que uno de los sitcoms más emblemáticos de la cadena para aquella época obviamente fue Sabrina, la bruja adolescente. Esta serie no solo cambió de manera radical la carrera de Melissa Joan Hart, sino que también cambió la forma del mundo de percibir a las brujas. Fue una de las grandes series de su momento y varios años después de su finalización abrupta, nos dejó con unas cuantas preguntas que responderemos en este video. Si vamos a hablar de Sabrina, obviamente no nos podemos quedar solamente con aquella serie que se hizo en los 90, ni con el remake que se hizo actualmente. Tenemos que irnos más atrás, porque su origen es mucho más antiguo. La idea original data de unos cuantos años atrás, más precisamente en la década de los 60s. Resulta que el dibujante Dan DeCarlos y el guionista George Glader tuvieron la idea de crear a este personaje como una tira más dentro de la revista de cómics de Archie's Madhouse. Aquella tira cómica despertó algo de simpatía en los lectores y fue tan así que casi 10 años después de su emisión fue adaptada para la televisión. Aunque como era un cómic, la primera adaptación que tuvieron en cuenta fue la de hacer un dibujo animado, obviamente. Se podría decir que aquella animación anduvo bien, pero no fue así como mucho más que eso. Lo cierto es que fue uno de aquellos tantos dibujos que eventualmente quedan en el olvido. La verdad es que a veces son las cosas más increíbles las que se quedan guardadas en la memoria de la gente para siempre, y perduran allí por muchísimo tiempo. Y así sucedió con Sabrina. Parecía que esta historia estaba condenada al olvido hasta que de repente resurgió de la forma más inesperada. A principios de los 90, una productora de televisión llamada Paula Hart encontró una revista olvidada de Archie's Madhouse en un viejo estante de su casa. Cuando empezó a hojear aquellas páginas cubiertas de polvo, se encontró con la historia de Sabrina. En ese momento se le vino a la mente una idea brillante. Podría tomar esta historia y transformarla en una sitcom. Después de todo, ella suponía que en su trabajo la iban a recibir con los brazos abiertos. Aquella idea al principio cayó muy bien en la producción, y pronto se pusieron manos a la obra para adaptar ese guión. En general, para este tipo de producciones se hace un extenso casting para definir quién será la estrella del show, pero en el caso de Sabrina las cosas fueron mucho más sencillas. Resulta que Paula Hart tenía el nombre decidido desde que encontró aquella historieta. La protagonista sería ni más ni menos que su propia hija, Melissa Joan Hart. A los productores les vino como anillo al dedo, y los directivos de ABC aprobaron la idea de inmediato. No tanto porque Melissa fuese la hija de Paula, sino porque la chica ya venía trabajando en un programa del canal al que le iba bastante bien. Estamos hablando, por supuesto, de Clarissa lo explica todo. ¿Se acuerdan de Clarissa? En aquel show, Melissa había interpretado a Clarissa y se había metido en el corazón de los jóvenes a fuerza de romper la cuarta pared para compartir los problemas que todos los adolescentes tenían o podrían tener. Clarissa lo explica todo fue un gran show, pero también fue una gran puerta para poner a Melissa en un programa aún más importante. Lo más llamativo de todo es que Melissa en ese momento estaba pensando dejar la actuación y dedicarse a otra cosa, lo que es la vida, ¿no? Probablemente también porque la primera opción de los productores era Sarah Michelle Gellar. ¿Saben? Buffy. Pero la insistencia de Paula Hart pudo más y terminó siendo Melissa la protagonista.
La cuestión es que desde la ABC se pusieron a trabajar para darle forma de sitcom al nuevo proyecto, pero a medida de que la producción avanzaba, la fe que habían puesto en él decaía. Quizás porque tenían muy presente que esto era una adaptación de un dibujo animado, o quizás pensaban que, bueno, que para formato sitcom no servía, nunca lo sabremos. Pero el hecho es que Paula Hart dejó de recibir apoyo. De todas formas, Paula creía profundamente en su idea y estaba segura de que iba a poder ser una serie exitosa. Lamentablemente, poco después, la cadena decidió darle un presupuesto más limitado y un formato diferente. La serie se convertiría en una película destinada para la televisión. O sea, ni en los cines iba a salir. Y el asunto iba a terminar allí. O sea, Paula tuvo suerte de que por lo menos le dieron la plata para hacer una película. Sorprendentemente, ese largometraje le fue súper bien y la televisora terminó dándole el presupuesto a Paula que tanto quería. Sabrina finalmente se convirtió en una serie y se estrenó en 1996. Básicamente se trataba de una chica llamada Sabrina que en su adolescencia descubría que era una bruja. Más específicamente en su cumpleaños número 16. Sabrina, we have something to tell you. You see, there are two realms, the natural and the supernatural. And it turns out that the immutable laws of... You're a witch. What do you mean I'm a witch? You're a witch. Esto obviamente le daba una serie de poderes sobrenaturales que hacía su vida muy interesante. A todas estas, Sabrina convive con sus tías Hilda y Zelda, quienes también son brujas y eran interpretadas por Beth Broderick y Carolyn Rea, respectivamente. Además, con ellas vivía un brujo malvado llamado Salem, que había sido condenado a pasar toda la eternidad en el cuerpo de un gato negro. ¿Verdad, gorda? Sí. Por haber querido, pues, conquistar el mundo. ¿Has remunerado a la comunidad? Sí. ¿Te has metido en algún problema? No. ¿Aún quieres dominar al mundo? Sí. ¡Espere! ¡No! ¡Quise decir no! ¡No! ¿Cómo te fue? ¡No preguntes! Así que en la serie se lo podía ver a veces como una marioneta animatrónica y otras veces como un gato real. Se necesitaron varios gatos entrenados para conseguir tomas del animal yendo y viniendo. Además, a la hora de hacerlo hablar, lo cierto es que el animatrónico tomaba bastante trabajo. Y un avance tecnológico para la época, pues bastante importante. En verdad, Sabrina es una de las mejores series de Nickelodeon jamás hechas. Tiene mucho trabajo detrás. Mira, Luna está durmiendo. Did the cat just talk? Yes. And get this stupid hat off my head. Oh my god! Rounding out the cast was Nick Bakay as the voice of Sabrina's magical cat, Salem. The 37-year-old writer-slash-actor had appeared in a string of hit sitcoms including Ellen, Murphy Brown, and Seinfeld. El animatrónico era manejado a control remoto desde atrás de la cámara y la voz era colocada en postproducción. Well, you know, a puppet can say anything, right? It's like, you know, it was great. I mean, it was so much fun. And it was fun to be able to write and perform the cat. Do I have any frosting on my face? You know, I loved the character. I loved how bitter he was. Oh, este villancico me trae recuerdos. Mamá lo cantaba mientras horneaba panecillos hasta que se daba cuenta de que el horno estaba demasiado caliente. Entonces comenzaban los gritos. Oh, amo la Navidad. Obviamente que en el paso de la peli a la serie, la cosa tuvo algunos ajustes. Lo primero es que las que habían interpretado las tías en la película habían sido Charlene Furness y Sherry Miller. Y otro actor que fue cambiado, ustedes no lo van a creer, pero fue el mismísimo Ryan Reynolds. ¡Ryan Reynolds! Era parte del cast de Sabrina la Bruja Adolescente. ¿Tú estás oyendo eso? No, ¿verdad? Tú estás durmiendo. ¿Sí? Estás muy dormida. Pues Ryan iba a ser de Harvey. La cosa es que él y Melissa se involucraron detrás de cámaras. Y bueno, era como complicado grabar, Melissa se distraía, así que lo terminaron echando del programa. Imagínense. Volviendo a la serie, el argumento era bastante sencillo. Sabrina quería llevar una vida normal, pero con sus nuevos poderes, pues la cosa no estaba tan fácil. Y tenía que acostumbrarse a su nueva realidad. Así que así se le pasaban los días haciendo una vida de adolescente común junto con su mejor amiga Jenny, interpretada por Michelle Boudon, y tratando de enamorar a Harvey, el chico que más le gustaba, interpretado por Nate Richer. Y obviamente una buena historia de adolescentes no puede estar completa sin una antagonista.
Y ese era el papel que interpretaba Jenna Green al meterse en la piel de Libby, la chica más popular de la escuela y también la más insoportable. Pronto aquella serie se convirtió en un éxito total, y eso fue una sorpresa inentendible para los estudios porque al mismo tiempo habían lanzado Clueless, un proyecto sobre el cual tenían todas las expectativas puestas allí pensando que iba a ser un éxito, y sí, fue un éxito, pero Sabrina lo terminó pasando en rating y en popularidad. Sin embargo, pese a los buenos números que estaba generando la serie, en el set de Sabrina no faltaban los problemas. Luego de la primera temporada, el primer personaje en desaparecer de la serie fue Jenny. En el momento no se dieron muchas explicaciones, pero con el tiempo la propia Michelle dijo que en realidad ella nunca había querido abandonar la serie. Se rumora que los productores querían, pues, tener a una mejor amiga para Sabrina de una etnia en particular. Y también se dice que, a pesar de lo que veíamos en la pantalla, quizás, pues, la relación entre ellas dos, fuera de cámaras, no era la mejor. Y por eso la echaron. Así que fue a partir de la segunda temporada que llegó Valerie, interpretada por Lindsay Sloane. Otra cosa bastante conflictiva en el show fue la producción misma. Si tomamos en cuenta la época, la cantidad de efectos especiales que requería, pues no es muy sorprendente pensar que cada episodio tomara una semana en ser grabado. A eso se le suma que las jornadas de trabajo fuesen larguísimas y que pasaran las 17 horas. Quizás por esta razón fue que Melissa jamás vio ni un episodio de Sabrina, por lo menos en esa época. Es que ¿en qué momento? No le daba tiempo. A pesar de todo eso, el éxito era indiscutido y crecía con el tiempo. Y esta fue la razón por la que varias estrellas pudieron participar en el show. Are you unhappy here? No, not at all. It's just, well, I was supposed to go to this Britney Spears concert and... Say no more. Por ejemplo, los Backstreet Boys, Britney Spears, Avril Lavigne, los Hanson, entre muchos otros. Como Sabrina la Bruja Adolescente había sido un éxito total, pues la ABC hizo lo que mejor saben hacer las productoras con sus productos: venderlos por un dineral. Así fue que pasó a manos de Warner Brothers, quienes confiaban en poder explorar su potencial y convertirla en algo mucho más grande de lo que era. Pero a pesar de todo esto, no pensaron en un pequeño detalle que se les pasó de largo y que traería bastantes problemas en el futuro. Y antes de contarles ese problema, los voy a dejar rápidamente con un mensajito breve de nuestro sponsor. Si están buscando un terapeuta, si están buscando alguien con quien hablar, les recomiendo muchísimo a la gente de psicosonline.com. Ellos son un grupo de psicólogos argentinos que los pueden atender desde cualquier parte del mundo en la que estén, porque son terapia online y además a un precio muy accesible. Y por eso les voy a dejar todos sus links abajo en un comentario opinado para que puedan visitar su página web y su Instagram. Y bueno, si les gusta lo que ven, contáctenlos. Cuando comenzó la serie, Sabrina era una adolescente y todas sus aventuras giraban en torno a su vida de adolescente en la escuela. Lo que ellos no tomaron en cuenta es que, al igual que Sabrina iba creciendo, Melissa Joan Hart también. Así que llegó un momento en que era insostenible que una mujer de 20 años siguiera estando en el papel de una adolescente en la secundaria. Y así fue que trataron de resolver la cuestión haciendo que la protagonista se egresara finalmente de la escuela y que fuese a la universidad. Sin saberlo, con esto los productores empezaron a destruir la serie. Esta es la época Sabrina pelirroja, lo recuerdo. ¿Ustedes llegaron hasta ahí? Lo que sucedió después, pues, es bastante predecible. Sin la escuela de por medio, los personajes empezaron a evolucionar de formas no muy atractivas. Parece que las aventuras universitarias hicieron que el público no se sintiera tan identificado, porque obviamente los espectadores iban todavía al colegio y la universidad quedaba muy lejos en sus planes. Así que lo que le sucedía a Sabrina terminaba siendo algo ajeno, no se identificaban. Además, como si eso fuese poco, varios de los actores se fueron yendo y eso trajo un impacto muy negativo en la serie. Beth Broderick consideraba que en esta etapa, pues, Zelda no era tan relevante y debido a eso renunció. Caroline Rea, que interpretaba a la tía Hilda, sintió lo mismo y abandonó la serie para convertirse en la anfitriona de su propio talk show,
que duró una sola temporada. Nate Richard, o sea Harvey, comenzó a aparecer menos veces, aunque en los episodios finales tuvo un renovado protagonismo para el alivio de los fans, mientras que Valerie y los otros personajes secundarios de la escuela sí que pasaron a la historia. De esa manera, el éxito de Sabrina, la bruja adolescente, se desinfló rápidamente y en el 2003 llegó a su fin. A eso se le sumó que Melissa Joan Hart estaba en una época un poquito de querer fiestar, de salir, de estar un poco en descontrol. I took advantage of being in LA and being 20 and then 21 and going to the parties and going to the clubs. But when she appeared in a Maxim magazine spread to promote her new movie, Drive Me Crazy, she found herself in hot water. Así que llegaba sin dormir al set y en condiciones polémicas para la grabación, razón por la cual toda la producción se retrasaba. The night before the photo shoot, I went to a party at the Playboy Mansion and it was an epic party. In Melissa's interview with Maxim, there were references to the Playboy party, as well as quotes about drinking and sex. Y así fue como, de tanto roce con los productores y ante la imposibilidad de reemplazarla con otra actriz para que la serie sobreviviera, pues se canceló el proyecto. We're premiering Drive Me Crazy in New York, and my lawyer comes up to me on the red carpet and basically is like, don't talk to the press, you're being fired from your show. And I'm like, I'm sorry, what? El final de Sabrina la Bruja Adolescente puede no haber sido el más feliz del mundo y seguro que no fue el que los fans esperaban, pero lo cierto es que se convirtió en un emblema de la televisión de los 90 y de principios del 2000. Su éxito dejó una huella imborrable en la memoria de miles de personas y además permitió unos cuantos spin-off. Uno animado en el que Melissa volvió a prestar su voz, ¿ustedes lo vieron? Ahí sí tenía una escoba voladora. Y luego, varios años después, una serie con actores que se puede ver ahora mismo en Netflix, pero esa es una historia para otro video. Espero que les haya gustado este video tan especial, tenía mucho tiempo queriendo hacerlo, me daba muchísima ilusión y me encantó que Lunita participara, así que si les gustó, ya saben que pueden apoyar este canal dándole like, suscribiéndose, dándole click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo video. Si pueden, por favor, compartan este video en sus redes sociales, ayudan un montón a este canal a crecer. Y bueno, ya saben que allá abajo tienen el botón de gracias si quieren colaborar y me pueden seguir en todas mis redes sociales como Dani Dos Santos en Instagram, TikTok y Twitter. Yo soy Dani Dos Santos y muchísimas gracias por ver. Bye bye. Chau chi.